Bienvenidos a las montañas de Colombia, el país del café, las orquídeas, las mariposas, los colibríes, las aves multicolores y la magia. No esperes, pregúntale con... Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. La nueva película de Disney, Encanto, cuenta la historia de la familia Madrigal que tiene lugar en el bello país de Colombia. Y es que en este, el país del realismo mágico, las historias verdaderas son la real fuente de inspiración. Por eso, hoy quiero que conozcan el mágico hogar de la familia Molina Cruz. Bienvenidos a la Reserva Natural El Encanto, ubicada al sur de Colombia, en el departamento del Huila, en el municipio de Palestina. Para llegar a este destino, tomé un vuelo desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, donde luego de un recorrido de 40 minutos en medio de las montañas llenas de cafetales, llegué a la pequeña población de Palestina, donde está ubicado este mágico lugar. A escasos 10 minutos después del pueblo, se encuentra la Reserva Natural El Encanto, un proyecto de conservación que inició hace más de 20 años en la cima de una montaña ubicada en la cordillera de los Andes, junto a la cual pasa el río Guarapas, que es la principal fuente de vida de esta ladera reforestada, que es el hogar de múltiples especies nativas y migratorias. Una casa iluminada con la magia de cada uno de los miembros de la familia Molina Cruz, quienes les abren las puertas a todos los invitados que durante unos días quieran compartir junto a ellos este pedacito de cielo lleno de color, vida y mucho encanto. Un lugar con miles de detalles en cada rincón, construido con amor y dedicación y diseñado para tener contacto con la naturaleza y disfrutar de todas las maravillas que ofrece la verdadera Colombia. ¿Y quieren saber por qué este es un espacio único? Gracias a la magia que le aporta cada uno de los miembros de la familia, a quienes ya vamos a conocer. Junto al café colombiano, conozcamos a Toño, el papá de la familia. Como lo ven, así es el recolectado de café, muy chévere. Se recolecta solo el grano maduro para hacer el proceso, que es un café muy bueno porque es orgánico. Es una belleza, hombre. Este café ya pues lo hemos, desde el 2012 lo estamos vendiendo para distintos países por ser limpio, o sea, café orgánico. Es un grano muy suave, muy limpio. Ya. Entonces, este grano ya sale sanitico, ya. No tiene problemas de broca. El Encanto siempre ha sido como, somos como los pioneros aquí en el sur del Huila. Somos reserva de la sociedad civil y siempre tenemos que, hay que poner, hacer huellita. Así que después de explicarme cómo es el proceso seguido en El Encanto para producir un maravilloso café orgánico de la más alta calidad y sabor, Toño me muestra el producto final que los visitantes de este lugar van a disfrutar durante su estadía y que también podrán llevar de regreso a sus casas. Y ahora sí, el turno de degustar un delicioso cafecito. Échale en El Encanto. Estos platanitos van directamente a la JAI, que es el avistamiento de aves. Esta es precisamente una de las maravillas de este lugar, que uno no tiene que salir a buscar las aves, pues las aves llegan a buscarlo a uno.
porque este es uno de los principales dones mágicos de Toño. Atraer a las aves de distintas especies, tamaños y colores para que vengan a la casa y así poder fotografiarlas, filmarlas y disfrutarlas. Aquí tenemos el maíz para las palomas. Y vamos a echarle a las palomas a ver qué, cuántas nos llega, cuántas especies nos llegan. Gracias a esto, en el Encanto es posible observar animales realmente especiales como esta ave endémica de Colombia y que se encuentra en peligro de extinción, que es la paloma montaraz del Tolima. Pero en esta casa de la familia Molina Cruz, la magia no existiría si no estuviese rodeada de flores de todos los colores y plantas cultivadas con todo el corazón. Ese inmenso corazón que le pone Mélida, la mamá de la familia. Este es muy, muy especial porque él da los tres tipos de flor. En veces da la blanca, la fucsia y la rosada. Y la mano de Dios, que es la orquídea miniatura que está aquí. Sí, a ver, miramos. La chiringuis tinguis. Este anturio es como el una de las bases genéticas de todo el resto de anturios. Y es bien importante porque aquí me lo trajeron las aves. Creció natural. Sí, este creció de forma natural. Esta es de las flores insignias de Colombia. Esta es una orquídea epidendrum. La gente generalmente la llama parásita, pero en realidad es una de las orquídeas más valiosas que tenemos aquí en nuestra bella Colombia. Y el otro don mágico que tiene Mélida es el de cultivar la tierra con amor. Esta es una de mis pasiones, de lo más que disfruto en el Encanto. O sea, porque esto también es para nuestros huéspedes, para la familia. La zanahoria, mira, esta es una planta de zanahoria. Quizá no sea el más grande cultivo, pero venir y hacer esto, saber que la tierra te está regalando algo para este día. Mira, esto es magia. Yo le enseño a mi nieto, le digo, mira, hay que tocar la tierra, hay que quererla, hay que amarla, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Esa sensación es única, esa sensación es la que te hace sonreír de oreja a oreja, porque imagínate, este placer es un placer que muy pocas personas podemos darle. Mírala. Dime si no se te hace apetitoso un manjar de esos ahí. Y aquí, mira, la magia de destapar el fruto. Ya estamos listos entonces para arrancar una de nuestras primeras caminatas hacia la zona del río aquí en El Encanto. Y me voy con Mélida y con Eduardo, que son aquí los duros de este lugar tan espectacular. Bajando la montaña, en medio de este bosque reforestado por la familia, que es hoy la casa de múltiples especies, llegamos al río Guarapas, que es la principal fuente de vida de esta región de Colombia.
ese maravilloso río que irriga este bosque y que nos demuestra que los seres humanos sí podemos convivir en armonía con la naturaleza. El Encanto es un lugar tan hermoso que incluso así en medio de un aguacero los paisajes se ven absolutamente espectaculares. Y este es el plan, estar aquí sentado en la parte de atrás de la casa del Encanto, viendo las aves, tomándoles fotografías y disfrutando de este espectáculo natural absolutamente maravilloso. ¿Y café hecho aquí? 100% Encanto. No, qué delicia. Café especial hecho en el Huila. Muchísimas gracias. Orgánico, sí. Miren esta delicia. Delicioso. Otra de las razones más para venir a este lugar tan espectacular. Espectacular. Un nuevo amanecer en el Encanto, en medio de una bella sinfonía. Y después del desayuno de las aves y también de nosotros junto a algunas de ellas, llegó el momento de empezar a caminar, explorar y conocer el don mágico de avistar los pájaros en el medio del bosque que tiene Michael, el hijo de la familia. Bueno, entonces vamos a comenzar la observación de aves aquí alrededor del Encanto, de la casa de huéspedes, y vamos a buscar por ahí algunos pájaros endémicos. Alrededor de la casa se pueden encontrar más o menos 5 especies que son exclusivas de esta zona del Valle del Río Magdalena, entonces pues vamos a echarles ojo. Bueno, aquí en el Encanto por el momento tenemos un registro de 322 especies de aves. El Encanto, al estar ubicado como en altura media, estamos entre los 1300, 1400, es el punto medio entre las zonas de alta montaña, de bosque de niebla, y las zonas del valle y las zonas de bosque seco tropical del río Magdalena. ¿Cuál es la cosa más importante acá? Que estamos haciendo un trabajo de restauración muy fuerte. Entonces tratamos de todo lo que antes eran zonas de cafetales, convertirlas en zonas de reforestación para poder cuidar el hábitat de algunas especies que no son endémicas, pero que en el momento se encuentran en una categoría de amenaza muy grande. Vale, cuidado. Ahorita ya mismo en ese árbol de frente donde se notan los frijolitos, tenemos una tángara crisotis. Ese es el icono de acá de la reserva del Encanto. Ahora es el turno de dedicarnos a descubrir el maravilloso mundo de los colibríes. Porque aquí Michael también pone a funcionar su magia. Agua con azúcar. Esta es lo que utilizamos para darles de suplemento alimenticio a los colibríes, y este se compone de 4 partes de agua por 1 de azúcar. Además de tener bebederos, es bueno decirle a la gente que lo complemente con muchísimo jardín, ya que los bebederos por sí solos no funcionan, necesitan tener bastantes plantas alrededor, pues para que los colibríes se sientan más atraídos. Más o menos aquí nos visitan 16 especies de colibríes, no todo el año, pero sí en muchas temporadas del año, 4 temporadas al año.
esto es algo que parece mentiras, porque estamos aquí parados con Melide y los colibríes nos llegan aquí a darnos un espectáculo y parece que no les importara que estamos aquí. Así que decidimos poner de cerca una cámara para filmar a los colibríes con todos sus detalles. A pesar de que a simple vista las especies parecen similares, cada una tiene características totalmente diferentes. O si no, que lo diga el mágico colibrí Rubito Paz, que también es visitante por temporadas en El Encanto. Estos bebederos pequeñitos que tenemos acá, los utilizamos cuando vienen los clientes, cuando vienen los turistas, y quieren sentir la experiencia de tener un colibrí en la mano. Después de aprender de Martín, el nieto de la familia, llegó mi turno de vivir este momento mágico en El Encanto. Pero aún nos falta conocer el mayor don mágico de Michael. Y lo que vamos a hacer es anotando cada una de las especies que alcancen a identificar en el libro. ¿Listo? ¿Entendido? Y este es su capacidad de formar a los nuevos guías de avistamiento de aves en esta región del departamento del Huila. ¿Cuál es esa? ¿Qué es esto? Un ermitaño. ¿Un ermitaño? Bien. ¿Qué es esto? Eso. Porque qué mayor poder mágico puede haber que el de transmitir el conocimiento y el amor por la naturaleza a los futuros guardianes de los ecosistemas de Colombia. Y como la comida en Colombia también es un encanto, vamos a conocer el don mágico de Angie, la hija de la familia. Hoy vamos a preparar el famoso asado huilense. Aquí tenemos un corte de pierna de cerdo que va a ser adobado con, tenemos por aquí, cilantro cimarrón, albahaca, romero. Lo ponemos en nuestro recipiente para poner en el horno, que quede apretadito, y le agregamos un chorrito de aceite. Vamos a preparar el insulso. Estos son 500 mililitros de leche con 100 mililitros de agua y 5 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Cuando esto ya está un poquito más caramelizado, vamos a agregar unas hierbas para que este realce más el gusto de la carne y más el gusto de la guayaba. Y este es nuestro asado huilense. ¿Qué es eso tan espectacular? Ahora sí, el asado huilense en toda su expresión. Pero además, Angie también tiene el don mágico de la conservación de orquídeas. Desde hace 5 años empecé a hacer un trabajo de restauración y colección de orquídeas.
Entonces por este lado tenemos otras orquídeas que en este momento, pues con el cambio climático y todo esto, ha sido muy difícil el mantenimiento, ya que no se le aplica ningún tipo de abono químico, sino todo orgánico. En esta parte tengo la mayoría de orquídeas, pues todas son pequeñas. Aquí tengo 400 plántulas de orquídeas, que hay más o menos entre 150 a 200 especies diferentes. Yo no soy bióloga ni botánica, pero soy una apasionada de las orquídeas, me encantan, me fascinan, y bueno, esa pasión la heredé de mi madre y me estoy enfocando en estas pequeñas, plántulas y más que todo en estas miniaturas. Esta es la Reserva Natural El Encanto, un pequeño rincón en el Huila que representa lo que es la Colombia verdadera y mágica. Un país lleno de café, flores, aves, hermosos paisajes y lo más importante, el amor de la familia. Gracias por disfrutar de esta hermosa historia que tiene lugar aquí en Colombia, donde la imaginación y la realidad se juntan para crear historias poderosas que superan la ficción. No olviden suscribirse a mi canal y hasta una próxima oportunidad.